Resulta que podemos hacer un circuito más o menos semiflexible y es haciendo, como les decía, la fibra de vidrio más delgada, de 0.1 o 0.2 milímetros. Pero, ¿qué pasaría si de pronto el circuito es solamente flexible? En este caso, digamos, ya no tenemos un circuito rígido como el de antes, que es de fibra de vidrio o semirrígido, sino que es un plástico. O sea, los circuitos en realidad flexibles y los más preferidos para electrónica vestible y electrónica que está en la ropa, son circuitos, digamos, de polimida, de plástico. Entonces, igualito que un circuito normal, se colocan los elementos electrónicos, solamente que tiene ciertas diferencias. Y es que, por ejemplo, tiene áreas que se pueden doblar. ¿Sí? Esa es la idea con un circuito flexible, que uno lo pueda colocar en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? En las manos, en los brazos, en el codo inclusive, y el circuito pues se pueda doblar sin problema. Entonces, digamos que hay circuito, las consideraciones, digamos, para diseñar circuitos flexibles son pues que ellos deben ser diseñados de tal manera que se puedan doblar. Y eso significa que no se hagan con los caminitos, no se tracen, digamos, con esquinas rectangulares, sino esquinas a 45 grados o redondeadas. Y de esa manera, pues el circuito, por más de que se doble, nunca se va a dañar. Y también la idea es que el circuito tenga una especie de técnica que se llama lágrima, en que una pista se une con un caminito por medio de una lagrimita, de una gota, y así evita que el circuito se desprenda. Otra consideración también es colocar las pistas no emparaleladas, sino alternadas, o sea, una arriba, otra abajo, de manera alterna, para que el circuito no sufra, digamos, en el momento del doblado. Digamos que en la parte derecha tengo una muestra de un circuito diseñado flexible, y entonces, como se dan cuenta, todos los elementos del circuito deben estar en el centro del circuito para que, digamos, no sufran la fricción. Entonces, la fricción va a estar en los bordes. Entonces, este circuito, por ejemplo, va a ser una que se coloque en la mano, una manilla. Entonces, básicamente, se doblan los bordes, pero el centro, la idea es que no se doble tanto, ¿sí? Y para que no se doble, hay que colocarle un refuerzo, que es el que les voy a mostrar. Entonces, básicamente, el truco y el secreto, digamos, en un circuito flexible es que haya partes rígidas, pero también haya partes flexibles y esas partes flexibles, digamos, se puedan flexionar o doblar sin ningún problema, dejando el espacio suficiente y la tolerancia suficiente para que el material no se vaya a rasgar ni los componentes electrónicos vayan a sufrir. Entonces, digamos que para diseñar un circuito flexible es muy importante, digamos, irse primero a la fabricación, o sea, entender cómo se fabrica el circuito. Y eso significa irse donde el fabricante, ¿sí? Conocer el material con el que se va a fabricar, ¿sí? Y de acuerdo a eso, entonces, digamos, determinar el espesor. Entonces, para aplicaciones flexibles, pues el espesor de esa tarjeta flexible es casi siempre 0.08 milímetros, 0.1 y así, similar. Entonces, digamos, esa información uno la debe meter de entrada en el diseño para poder diseñar el circuito flexible. De otra parte, un aspecto importante es saber los espacios mínimos entre las pisticas que uno puede diseñar. Los huecos mínimos que se deben tener en cuenta, ¿sí? Para hacer los huecos y las vías, el recubrimiento, los colores, amarillo, blanco, negro, y sobre todo un aspecto muy importante y casi que lo más importante en un circuito flexible es la parte, digamos, del refuerzo. Entonces, resulta que como el circuito es flexible, como les hablé, tiene por encima una capa de recubrimiento, en el centro pues está el cobre, ¿cierto? Una capa arriba de recubrimiento y un adhesivo que pega el recubrimiento con el cobre, y lo mismo se repite en la parte de abajo. Y en la parte del centro, digamos, del cobre, está la polimida, está el plástico. Entonces, de lo más importante es que se le coloque por debajo un refuerzo. Entonces, un refuerzo puede ser de fibra, puede ser de metal, ¿sí? Pero ese elemento de refuerzo es el que soporta los componentes. Entonces, en realidad, en un circuito flexible, no todo tiene refuerzo. Digamos que la parte de refuerzo, donde están los chips, los componentes electrónicos en la figura que estoy mostrando. Y el resto de las partes que están a los lados no tiene refuerzo porque es la parte que uno requiere o necesita flexionar. Entonces, de lo más importante es el refuerzo porque es el que soporta, digamos, la confiabilidad de la electrónica en un circuito flexible.